y fanático por nuestro deporte, se vino hasta el Parque Nacional Los Alerces. La verdad, estamos en un lugar muy, pero muy lindo, en una pasarela en donde termina un lago, nace un río, se va hacia otro. Hermoso. Impresionante, un lugar icónico del Parque Nacional Los Alerces, como decía Bruno. Viene desencadenando el Carrelefú, el lago Cholila en el Carrelefú, el Carrelefú en el lago Rivadavia, el Rivadavia en el Verde. Y esta es la naciente del río Arrayanes, del sur del lago Verde. Y como decía también Bruno, por allá más al oeste tenemos el río Menéndez, que viene del lago Menéndez, y confluyen un poquito más allá. No más allá. Si llegás a ver. Bueno, ahí vamos a estar enfocando. Ahí me parece que se ve clarito la confluencia justamente que te marcábamos, donde están las boyas naranjas. Bueno, un lugar impresionante donde volvemos realmente para atrás. Hay que venir, por lo menos si sos de la Comarca Andina, una vez por verano, como hacemos nosotros. Y si no conoces el Parque Nacional Los Alerces, cerquita de Esquel, cerquita de Cholila, hacelo. La verdad que sí. Iba a decir destino comarcal, no, destino patagónico. Destino, claramente. Sí, andino patagónico. Exactamente. Bueno, ¿el destino será? Será, vamos al lago Menéndez. Vamos. Y a lo mejor llegamos a un lugar impresionante con un hombre muy viejo. Bueno, vamos nomás para allá. Bueno, seguimos este sendero, estamos en un lugar soñado para los que somos de acá y para los que no también, porque como pueden ver, estamos en un mirador que nos muestra una parte del río Menéndez, que es un río gélido como solía ser el azul en su momento, bueno, que viene por supuesto del lago Menéndez, un lago muy muy frío también, muy lindo, y el camino está lleno de especies nativas, venimos enmarcados por grandes coihues, que es la especie de Notophagus dombeyi. También hay algunas lomatias, que son los radales, por supuesto, el arrayán, del cual no me acuerdo el nombre científico, pero sé que es una mirtácea. Y bueno, y algún que otro Austrocedrus chilensis, algún que otro ciprés. A diferencia de otros parques nacionales, Los Alerces está muy bien señalizado y muy bien informado o presenta muy buena información para el turista local e, insisto, el turista foráneo. Por ejemplo, acá tenemos una cartelería con la fauna de la selva, que no sé si vamos a poder mostrar, pero tenés algunas especies, por ejemplo, el Galaxia platei, que es un pez de profundidades, de zonas con poco oxígeno, muy difícil de ver. Bueno, el Magenta armata, que es el pato de las vertientes, conocido, que no tiene una población muy amplia, muchas especies están en peligro. La culebra valdiviana, obviamente estamos en alguna lengua de selva valdiviana, y es la única culebra presente en el Parque Nacional. Varias especies, bueno, el chucao sí está más difundido, es un ave que tenemos también en la Comarca Andina del Paralelo 42. La rana grácil, que sí es más difícil de ver y que se ve mucho en la naciente del río Arrayanes, por donde pasamos hace un ratito. Y después ya fauna más grande, con el huemul, que es una especie protegida, que está bueno, en peligro de extinción, y hay, bueno, un montón de gente tratando de rastrearlo, de contarlo, de contar las unidades o los animales para mantener la especie. Bueno, obviamente el puma, el carpintero gigante y el amigo bigotón, el coipo, el Myocastor coipus, que es muy particular, llega hasta 10 kilos, un roedor bien parecido al castor. El carpintero gigante con el copete, con la cabeza roja, es realmente muy, pero muy bonito. Otro sapito, el sapo espinoso, que también es difícil de ver en la Comarca Andina del Paralelo 42, y la fauna nocturna, el pudúpuda, que es el famoso monito de monte, si estoy bien de la memoria. Tenemos la mariposa ojitos de zurno, el pudúpudú es un pequeño ciervo, ahí está, el monito de monte es el Dormiciops glirodies, dificilísimo, glirodies. Que es lo que la gente dice que en el Pildequitron hay, algunos monitos de monte. El pudúpudú es un ciervo, al igual que el huemul. Y el famosísimo gato huiña, que en Fanáticos tenemos una fanática de los gatos huiña.
Que es un gatito silencioso con un dibujo muy, muy bonito. Y la ranita verde para completar el terceto del trío de los anfibios en el Parque Nacional Los Alerces. Si quieren, seguimos y vamos al lago Menéndez. Dale. Al lado de un ciprés es algo muy particular. De hecho, son tres o cuatro cipreses entreverados con un coihue y la verdad, y al lado un radal, o sea, más bosque de primera asociación imposible. Estamos en el final de este modesto recorrido, pero hermosísimo recorrido acá en el Parque Nacional Los Alerces, con el glaciar Torrecillas, imponente, que es el glaciar que nutre al lago Menéndez y bueno, y buena parte del sistema de lagos y ríos del Parque Nacional. Yo tengo una bajada de línea, sí. Y una de autobombo. Yo tengo una bajada de línea, me abandonó mi equipo cuando faltaban 300 metros. Lo que pasa es que empezaron a ver lugares muy lindos, me detuve a hacer un par de imágenes y de golpe apareció lo que van a ver ahora en cualquier momento. Sí, señor. Bueno, igual ya que está Brunito lo tomamos y siempre que hacemos senderos de montaña está bueno ir todos juntos, pero estábamos en una zona segura, nosotros también bajamos. No pasa nada, era camino amplio, ya habíamos venido. Señalizado y conocíamos. Por un lado, por otro lado, está bueno que si hacemos esto, yerba mate está buenísimo. Bueno, lo ideal es que nos llevemos la yerba porque si bien es un producto orgánico, no es propio de estos ecosistemas que son muy frágiles. Esto yo lo aprendí este verano. Sí, yo lo estoy aprendiendo en este momento. Bueno, entonces digo, tampoco para bajar línea y son un desastre. Sí, pues yo creí que si se lo arrojábamos a un arbolito de acá, le hacía bien, pero evidentemente no. Viste que después vos pasa que venís 2 meses después y está la yerba seca al pie del arrayán. Es bueno, cierto. No está bueno. Es cierto, así que bueno. Bien. Hemos cumplido, hemos llegado, esto no termina acá. No, todavía porque falta. Hay que meterse al agua todavía. La parte subacuática. Y además te cuento que mientras hacíamos este informe había gente que nos conocía y que nos saludaba. Mira qué bien. Bueno, ¿qué te parece si giro la cámara y que vean ellos, ¿no? Este lugar espectacular. Miren esto. Línea muscular al lago Menéndez. Musculada por la sangre. Se cae. Igual está buenísimo hacer flexiones de brazos en cualquier lugar fuera de juego. Qué vergüenza. Nah, está buenísimo. Eso es una parodia. Esto es en serio. Un día hermoso así y este señor viene a hacer esto, va a llover. ¿Va a llover? Sí, va a llover seguro. Va a llover porque este tipo se está por meter al agua. No, igual el hombre está muy mejorado. Hay que decir que Bruno este verano ha nadado muchísimo con su indumentaria. Hay otro snorkel, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ahí retrocede y vuelve a buscar porque le va a venir bien. Encima es para zurdos. Se engancha solamente del lado izquierdo. En serio, ¿eh? Porque del lado derecho te hace una curva que no te... ¿Dónde está? Hay que hacer carrera de esto, ¿no? Ahí. Hay que hacer carrera de esto. Sí, yo puedo andar bien en eso. Ahí. ¿Con qué fauna nativa de la zona andino-patagónica se identifica en este momento? Ah,
Yo en la costa soy un molusco. Uy, mirá esta cara, por favor. Qué bien. Bueno, va. Yo con una monjarrita. ¿Una monjarrita? Vaya, monjarrito. A ver, Brunito. En un verano para Bruno. Guarda que hay un compañero ahí. Eso, no se choque. Ahí está. Bien, Vedetti.